Amigos cocineritos de Rápido y Delicioso, bienvenidos a una nueva receta. Hoy vamos a preparar un delicioso postre, dos leches de fresa. Espero que les encante. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso postre de limón. Para esto vamos a necesitar galletas ducales, 4 limones, crema de leche, leche condensada. Vámonos entonces a la preparación. Bueno, mis queridos cocineritos, entonces vamos a coger los limones y en el rallador vamos a cogerlo no en esta parte que es más grande, sino en una parte media, y lo vamos a rallar muy superficialmente porque con esto vamos a decorar el postre. Bueno, amigos, mira, como ven, la ralladura la hice muy superficialmente para evitar de que a profundidad quede mojado
esta cascarita, porque con esto es que vamos a decorar. Entonces es importante eso, que rallar solamente la cáscara muy superficialmente. Así tiene que quedar los cuatro limones. Bueno, ya tenemos los limones listos. Ahora entonces procedemos a partirlos para exprimir el jugo. Ya tenemos el jugo de limón y la ralladura del mismo. Bueno, entonces ahora sí vamos a poner la crema de leche y la leche condensada en la licuadora. Y vamos a licuar. Bueno, entonces ustedes dirán que cómo va a cuajar el postre, porque no se le pone gelatina sin sabor. Entonces, pues es muy sencillo. Cuando se le ponga el limón, entonces va a empezar a espesar por sí solito. Vamos a licuar. Bueno, le vamos a agregar el jugo de limón muy despacio y de forma de hilo para que la mezcla vaya cogiendo consistencia. Bueno, amigos, miren, como se pueden dar cuenta, ya cogió un espesor, ya está bien, una cremita consistente. Entonces ahora sí, vamos a ponerla al molde. Vamos a poner primero en el molde una capa de crema. Ahora las galletas. Es importante que las galletas sean Macarena, María o Ducales, que no vayan a tener ningún sabor adicional como coco, vainilla, otros. Es muy importante que sea así de estas galletas que les estoy diciendo. Ahora lo metemos al refrigerador por 3 horas. 3 horas después. Bueno, yo los voy a decorar con unos casquitos de limón. Y listo. Resultado final. Y a disfrutar. Hoy les cuento, amigos, que vamos a preparar un delicioso postre de fresa. Espero que les guste. Mis amores, los ingredientes que vamos a necesitar para estas deliciosas fresas con crema van a ser 500 gramos de fresa, 1000 gramos de crema de leche, 300 gramos de leche condensada, una cucharadita de vainilla y vamos a necesitar 3 cucharadas de azúcar. Vamos a poner las fresitas en este recipiente para poderla lavar muy bien y luego desinfectar. Bueno, vamos a lavar muy bien nuestras fresitas con el cepillito que tengo únicamente para eso, porque en estos canales de las fresitas pueden tener parásitos o bichitos. Entonces vamos a lavarlas muy bien, tanto las que vamos a cocinar como las que vamos a preparar para comer así. Las vamos
a desinfectar. Las vamos a dejar unos 15 minuticos para que desinfecten. En vinagre, les podemos poner vinagre o le podemos poner también limón. Bueno, ya separé. Vamos a dejar una parte para poner al fuego, a cocinarla, y otra parte para preparar las fresitas así, al estilo tradicional. Entonces vamos a empezar a arreglar las fresitas. Vamos a quitarle ahora sí las hojitas, a cortarlas en cuatro para que sea más fácil la cocción. Bueno, ya la tenemos lista. Voy a ponerla en este recipiente. Le vamos a poner las 3 cucharadas de azúcar. Y le vamos a poner unas 3 cucharaditas de agua. Ahora sí, la ponemos al fuego hasta que cocine. Entonces aquí vamos a dejarlas hasta que cocinen bien. Bueno, mientras que está listo el dulce de las fresitas que puse en cocción, vamos a arreglar estas para hacer el postre tradicional. Estas verdecitas, cuando salgan así fresitas muy verdecitas, esto no lo vamos a utilizar porque si no, no nos queda como de buen sabor. Tenemos nuestras fresitas listas acá para hacer el otro postre. Bueno, amigos, esto se ve súper delicioso. Vamos a dejar que reduzca un poquito más, como el agua que le puse, para que quede solamente lo que es la fresita, el dulce de fresa. Voy a dejarlo un par de minuticos más. Bueno, ya tenemos este dulce en su punto. Se ve exquisito. Ahora vamos a sacarlo a esta refractaria para que se ponga a temperatura ambiente. Bueno, amigos, entonces aquí vamos a esperar que se ponga a temperatura ambiente para preparar nuestro postre. Bueno, ahora en este bol voy a poner la media crema o crema de leche. Bueno, amigos, vamos a ponerle también la leche condensada. Ahora vamos a ponerle la cucharadita de vainilla. Bueno, amigos, vamos entonces ahora a batirlo bien. Bueno, amigos, ya tengo lista la crema. Ahora sí vamos a poner aquí el dulce de fresa que ya está a temperatura ambiente. Bueno, vamos a preparar nuestro primer postre
con el dulce. Vamos a poner primero al fondo del vaso una capita de dulce. Quedó muy delicioso. Vamos a poner una de crema. Otra de dulce. Se ve muy delicioso. Vamos a terminar de ponerle el dulce. Listo, ya quedó nuestro primer postre. Se ve súper delicioso. Bueno, aquí va nuestro segundo postre. El tradicional con las fresitas. Vamos a poner acá fresitas. Vamos a echar la cremita. Se ven súper deliciosos. Ya tenemos los dos postres igualmente deliciosos. Este con el dulce de fresa y este con la fresita común y corriente. Ahora vamos a decorar. Bueno, vamos a ponerle chantilly. Vamos a decorarlo con fresita. Quedó súper delicioso. Hoy vamos a preparar una receta súper deliciosa. Espero les guste. Me gustaría que me comentaran qué tal le parecen mis recetas, de dónde me están viendo, para enviarles un saludito. Esta receta espero les encante. De verdad quiero sus comentarios. Es un postre súper exquisito. Vamos a utilizar para esta deliciosa receta, delicioso postre, 2 limones, canela molida, uvas pasas, arroz, crema de leche, leche condensada y leche entera. Comencemos. Bueno, vamos a agregarle la cáscara de limón, ya está bien lavada, entonces se la vamos a poner para que suelte. También le vamos a agregar la leche. La crema de leche. Y la leche condensada. Va a quedar súper delicioso. Está que se me hace agua la boca. Ahora vamos a dejarlo hervir por 15 minutos más. Bueno, ahora sí vamos a sacarle las cascaritas de limón. Y vamos a dejarla hervir 5 minuticos más.
Bueno, mis amores, entonces le estoy poniendo un poquito de canela molida, no tanta. Y también las uvas pasas. Bueno, mis amores, ya está esta delicia. Miren cómo quedó. Quedó súper cremosito. Bueno, mis amores, espero que les haya encantado, que les gusten mis recetas, que les haya encantado esta deliciosa receta. Es un postre muy exquisito. Un postre que nos encanta a todos.